Nosotros somos el grupo 1, conformado por David Villamarín, Jonathan Urián, Martín Ríos y quien les habla, Carlos Rodríguez. Nuestro tutor es el docente Germán Torres. La agenda para la presentación la haremos manejando tres tiempos. En el primer tiempo haremos el sistema de representación de las inecuaciones lineales con una incógnita. En el segundo haremos traducciones y transformaciones sintácticas. Y en el tercero hablaremos del análisis del mapa conceptual de los sistemas de representación. Para identificar los sistemas de representación de nuestro, relacionados con nuestro tema, tuvimos en cuenta las tres reglas de Kaput que están descritas en la presentación. Dentro de nuestro tema aparecen cuatro sistemas de representación. Aparece el sistema de representación simbólico, el sistema de representación simbólico algebraico, el sistema de representación gráfico y por último aparece el sistema de representación pictórico. En el sistema de representación simbólico identificamos los paréntesis curvos y los paréntesis cuadrados. Para los curvos es cuando un intervalo es abierto, para los cuadrados es cuando un intervalo es cerrado. Identificamos el símbolo de menos infinito y más infinito. Para ello existen unas convenciones para representar los intervalos, como aparecen cuando son los intervalos abiertos, semiabiertos, intervalos cerrados. Se puede realizar operaciones entre ellas, como aparece la unión y aparece la intersección de intervalos. Y por último establecemos una equivalencia. En este caso, como muestra el ejemplo, para el intervalo abierto 1,2, uno de la familia de tantos que hay, podemos representarlo con el intervalo abierto de menos 4,2, intersección de 1,6. Continuamos con el sistema de representación simbólico algebraico. Identificamos dentro de ello los símbolos de mayor, menor, mayor, igual y menor, igual. Se pueden establecer operaciones entre las letras y los números aplicando las propiedades de las desigualdades. Y por último establecemos una relación entre una transformación sintáctica, que en este caso nos muestra la expresión algebraica en este, de la inecuación menos 2x menos 4 menor igual a menos 6, quedando dentro de la transformación igual a x menor igual que menos 1. En el sistema de representación gráfico, aparecen, lo analizamos dentro de las características que tiene el plano, las propiedades que tiene el plano cartesiano y las propiedades de la recta. Hablamos en este caso para la inecuación menos x más 4 mayor que 3x menos 6. La recta 2 representa la recta 2 está representada por 3x menos 6, la recta 1 representa menos x más 4. Para ello, ¿qué tenemos en cuenta? Las propiedades en cuanto a la intersección de las dos rectas y ese punto de intersección observamos que en este caso menos x más 4, que la recta 2 es mayor que 3x menos 6, que quiere decir que la recta 2 debe estar por encima de la recta 1. Y lo tomamos como en el punto de intersección, bajamos ese punto de intersección al eje X y miramos todos los números que son mayores al 3x menos 6 y lo representamos donde la recta 2 queda por encima de la recta 1 y lo representamos en el eje X. Dentro del sistema pictórico reconocemos el círculo abierto, el círculo cerrado y en este caso nosotros tomamos que al representar en la recta numérica como tal, los puntos sombreados, las líneas sombreadas, aparece de igual manera dos representaciones ahí, hablamos del intervalo de menos infinito a 1 y hablamos del intervalo de menos 4 a infinito, los tomamos como ejemplos para establecer las operaciones, que en este caso es una intersección que se muestra en la figura 3, que aparece ahí, la intersección entre menos 4 y 1. De igual manera establecemos una equivalencia entre la última figura con la figura 1, donde tomamos otra representación del sistema pictórico para representar lo que indica la figura 1. En el apartado de las traducciones y transformaciones sintácticas, partiendo de la inecuación, tomamos un ejemplo de la inecuación menos 4x más 2 mayor o igual que 6x más 8. En el primer momento identificamos una transformación, donde esa inecuación que tomamos queda igual a x menor o igual que menos 3 quintos.
Al hacer la traducción al sistema simbólico, aparece el intervalo desde menos infinito, coma, menos 3/5 cerrados. La traducción en el sistema pictórico, identificamos el punto que en este caso es menos 3/5, son todos los valores que son menores a menos 3/5. Y en el último, identificamos las dos rectas que aparecen en la inecuación, la recta 1, que es menos 4x más 2, y la recta 2, que es 6x más 8. Las graficamos y a partir de ello analizamos el punto de intersección, miramos cuál está por encima, en este caso menos 4x más 2, que es la recta que debe estar por encima de la recta 6x más 8, identificamos el punto de intersección, lo llevamos al eje X y a partir de ello comenzamos a mirar cuáles son los que representan la solución. En el mapa conceptual, identificamos los cuatro sistemas de representación: el simbólico algebraico, el pictórico y el gráfico. En cuanto al simbólico, hacemos todas las posibles representaciones de los intervalos. Aparecen los intervalos abiertos, el intervalo semiabierto, los intervalos cerrados, y hacemos una primera traducción al simbólico algebraico. Entonces, para el caso del primero, que es el intervalo abierto entre a infinito, hacemos la traducción sintáctica diciendo que x es mayor que a. Pero dentro de ese sistema simbólico algebraico podemos hacer una transformación que nos queda x menos a mayor que 0. De igual manera, para pasar del sistema simbólico, es fácil pasar del sistema simbólico al sistema algebraico y el sistema simbólico al sistema pictórico. Vuelvo a tomar el mismo ejemplo de a mayor a, infinito, pasamos a la traducción, la hacemos a x mayor que a, y de esa misma manera lo representamos acá. Acá, ¿qué hacemos? Tomamos un punto a, entendiendo que es un punto cualquiera dentro de la recta numérica, y que a derecha quedan los positivos y a izquierda quedan los negativos. Para este caso, pues son todos los valores que están a derecha de a. Y por último, tomamos el sistema gráfico que aparece acá, y vemos que es fácil relacionarlo con el sistema simbólico y el sistema pictórico, entendiendo que en este caso la recta A, tenemos la recta Y igual a X, interpretando que a partir de esto, todos los valores que tenemos acá en este caso, que es el mismo ejemplo 1, son los valores que están a derecha A, que es intervalo abierto como aquí lo interpretamos, y determinamos que para hacer el cambio del gráfico al simbólico algebraico ya es un poco más complejo porque tenemos que entrar a analizar en este caso todas las propiedades de la recta y se hace más complicado.